tío. Es que bueno, pues poner una pista es complicada para nosotros y para todo el mundo. Muy poca gente gana, tiene un mismo entrado, un pedazo de equipo, había encima tienen desonados, un poco complicado para todo el mundo, ¿no? Y no gana nadie fácil cuando ganas. Y bueno, el partido creo que hemos empezado muy bien nosotros, dominando totalmente el marcador y el juego. Y ajustado en defensa, creo que ya también te dice que llevaban 6 goles. Y nos han hecho en esos 7-8 minutos nuestra inferioridad, nos han hecho el partido de 4-5-0. Sin portero, porque son 3-4 goles seguidos que se han metido en el partido. Y a partir de ahí, además, ¿no? Porque tiene igualdad, pero siempre nos miran nosotros en el marcador, no consiguen empatar al final, tiro balón por ese por delante. Bueno, mucha igualdad, creo que es un partido digno de ver, para aficionados, mucha lucha, mucha entrega, mucha intensidad. Es sí, verdad que pone errores, pero bueno, creo que es un producto de la propia intensidad, ¿no? De la propia nerviosismo. Y bueno, creo que gran partida hacemos. Se ha decantado a nosotros por los detalles, ¿no? Esa última situación de lanzamiento, también que la ayer no han fallado, bueno, pero que al final cualquier resultado hubiera sido justo para todos. Bueno, imagino que este partido, esta victoria, dará alas al equipo para un mes frenético. Sí, tantos partidos, ahora, ya se une la Copa ya hecha. Sí, en Europa, en el momento que se marca para recuperar, pues, es una semana complicada los internacionales. Y bueno, ahora no viene sin fin la semana que viene, lo que tenemos que pensar, ¿no? El sábado. Y bueno, a partir de ahí llevamos de 8 partidos, 7 ganados, seguimos segundo, dependiendo de nosotros. Y bueno, creo que a pesar de nuestras trabajas como Santi Balonetti y como Dutra, que tampoco pueden estar, pues, bueno, creo que el equipo está trabajando, está metido y como siempre competimos con cualquiera. Creo que ahora vemos un mes muy complicado, pero que ya estamos acostumbrados a temporada pasada, lo mismo, la anterior también. Pues, creo que estamos ahí preparados, ¿no? Y de día la última y te dejamos disfrutar con tus pupilos. Está muy repetido, pero otra vez la afición conquense se ha hecho un par de kilómetros para estar aquí en el parque de los mejores. Sí, como siempre, agradecerse, ¿no? Agradecerse, porque bueno, ellos son un jugador más, y bueno, siempre están ahí con nosotros, siempre es importante que haya gente de cuenta viéndote, te sientes respaldado, te sientes querido, y eso es muy importante también para el grupo de jugadores. Gracias. Muchas gracias.